Yo no puedo creer que tú te hayas enamorado de esa cualquiera. Yo no puedo creer que tú rompas nuestra relación por esa... No te permito que la sigas ofendiendo. Tú ni siquiera la conoces. Además, ¿por qué tenemos que terminar de esta manera? Como enemigos. ¿Y qué esperabas? ¿Que saltara de la alegría? ¿Que hiciera una fiesta celebrando que me estás destrozando el corazón, chico? Te odio, Raimundo. ¡Te odio! Ese muchacho tiene novia. Se está burlando de tus sentimientos. Y eso no lo voy a permitir. Eso es mentira, papá. ¿De dónde sacó usted eso? ¿Quién se lo dijo? Eso no importa. Tú eres muy inocente, Ivana. Anoche te dejó plantada. ¿Y por qué? Seguramente porque estaba con la novia. Papá, él me quiere. Él me quiere, él me lo dijo. Y yo también lo quiero a él. Además, usted no tiene por qué prohibirme verlo. Te está engañando. Tú ahora eres muy jovencita y te dejas envolver por lo que te diga cualquiera. Pero él no te conviene, Ivana. Te va a hacer sufrir. Y quién sabe si aprovechándose de tu inocencia te desgracia la honra. No, papá. Usted no entiende. La que no entiende eres tú. Y aquí no se habla más de ese asunto. Ni ese muchacho pisa mi casa, ni tú vuelves a verlo. Nunca más. Bueno, ¿qué, viejito? ¿Ya llegó mi futura novia? ¿Aló? Hola, mi amor. Sí, sí, ya voy para tu casa. No, no vengas. Yo ahorita no te puedo explicar por qué, pero... pero no vengas. Mañana hablamos, ¿ok? Ay, vale, ya papá me contó. Mira, si él dice que tiene novia, debe ser verdad. Mira, a lo mejor... Es mentira, Rosita, es mentira. Él sí me quiere. Y aunque tenga que enfrentar a mi papá y al mundo entero por él, lo voy a hacer. Yo voy a defender este amor por encima de lo que sea. El equipo está contratado a partir de mañana, señor Alvarado. Fíjese, vamos a comenzar con una secuencia de diferentes tomas de la tienda. Sí. Si Augusto contrata a un detective, es capaz de averiguar que el hombre por quien lo dejó su mujer era mi hermano. A lo mejor hasta averigua que estuvieron en mi casa y me dejaron a su hija. Ay, Dios, su hija. Sería esa muchachita que Raimundo conoce. Es que es demasiada casualidad que la haya encontrado en una caja de cartón como dejó esa niña. Sí, voy a contratar a un detective. Estoy decidido. Voy a retomar la búsqueda de mi hija. A estas alturas, esto va a ser muy difícil. No importa, Sonia. Yo no puedo seguir viviendo sin saber de ella. Te lo juro que no puedo. Es mi hija. Es mi hija, Sonia, mi única hija. Está bien, mi amor, lo entiendo. Pero no es tu única hija. Mis hijos te consideran como su padre. Sí. Y yo, Augusto, voy a darte un hijo de tu sangre. Aunque eso me cueste mi propia vida. Por estúpido, por ingenuo, por confiado.
Pero bueno, ¿y tú vas a seguir con ese mal humor por culpa de la chica que te dejó plantado anoche? Sí. Y el mal humor no se me va a quitar hasta que me saque la espina. Ah, pues. ¿Dónde está Ivana? Se fue a trabajar. ¿A trabajar a dónde, papá? A casa de Augusto Contreras. Buenos días. Buenos días, ¿qué desea? Ando buscando a Cristina Guillén. Tengo entendido que ella vive aquí. Mi nombre es Rafael Orozco. Yo soy su... Ya sé quién es usted. Su desgracia, su calvario. Mire, señor, haga el favor de irse inmediatamente de aquí y deje a mi sobrina en paz. Mire, monjita, dígale a Cristina que... Monjita nada, grosero, abusador. Le advierto que a mí no me va a intimidar como lo hace con ella. O se larga ahora mismo de aquí, o llamo a la policía. Ella es mi esposa Sonia, Ivana. ¿Qué tal, Ivana? ¿Estás dispuesta a empezar a trabajar hoy mismo? Sí, señora. Qué bueno. Buenos días. ¿Ya sirvieron el desayuno? Aún no, pero ve a sentarte que ya van a servirlo, ¿eh? Y tú, María Gabriela, ven, ven, para que conozcas a Ivana. Así que tú eres la niñita que yo tengo que cuidar. ¿Mm? Mucho gusto. Ivana Robles. Ivana. ¿Tú te llamas Ivana Robles? Pues claro que estoy segura. Bueno, sí me dicen desde chiquitica, ¿no? Patty, la señorita Robles viene a ser de babysitter de María Gabriela mientras ella esté aquí. ¿Pero por qué te da tanta risa, Jenny? Buenos días, familia. Bueno, ya me voy a la... ¡Ivana! ¿Y cómo tú sabes su nombre si la acabamos de emplear? ¿Emplear? ¿Pero de qué? De criada. Caramba. Si yo hubiera sabido que iba a causar esa impresión. Perdón, Ricky, ¿ustedes se conocen? Claro. Ella es la... La hermana de mi amigo. Dios, mamá. ¿Es lo que tú crees que yo no te puedo perdonar? ¿De qué se trata? Dímelo. No, no, nada, mi amor. Olvida lo que te dije, Raimundo, olvídalo. No. Mira, cuéntame, ¿qué es lo que te atormenta? Me tengo que ir. No quiero llegar tarde a la grabación de Confesiones. Mamá, por favor. Yo soy tu hijo, confía en mí. Si tú tienes algún problema, yo te podría ayudar, pero confía en mí, mamá. Me tengo que ir, Raimundo. Me tengo que ir. Mamá, por favor. Pero ¿cómo no voy a estar furiosa, papá? Si el señor Contreras es mi jefe. A mí me da vergüenza que mi hermana esté trabajando en esa casa de sirvienta. Vergüenza daría que fuera ladrona. El trabajo no deshonra a nadie. Además, no va de sirvienta, sino de niñera. ¿Y cuándo y cómo había conseguido ese trabajo? Eso es lo de menos, chico. Eso es lo de menos. ¿Qué van a pensar de mí en esa empresa? Que vengo de una familia de marginales, de muertos de hambre. Eso es lo que van a pensar. Yo tengo una amiga en Texas. Voy a llamarla a ver si ella puede ayudarme a conseguir un empleo allá. Pero si ya habías encontrado uno aquí, Cristina. Y recomendada por Sor Angelines. Sí, sí, pero yo por muchas razones yo tengo que irme. A mí me parece que estás cometiendo un grave error. Pero yo no puedo hacer otra cosa, Serena. Yo me siento acorralada. Yo necesito encontrar un sitio donde pueda sentirme segura, protegida y sobre todo en paz. Pero qué mejor sitio que entre estos muros, Cristina. Qué más protección y más paz que la que te da nuestro Señor. ¿No te refieres a hacerme novicia? No, Serena. No.
Yo no soy digna ante los ojos de Dios. Cristina, para Dios todos somos dignos, porque todos somos sus hijos. Piénsalo. A lo mejor, y entregándote a Él, encuentras esa paz y esa protección que tanto deseas. Piénsalo. Bueno, Ivana, ya conociste a toda la familia. Te dejo con mi esposa para que se pongan de acuerdo en cuanto a tus obligaciones. Sí, muchas gracias, señor Contreras. No hay de qué. Encantado. Entonces, ¿ustedes son hermanos? Sí, sí. Pero, ¿cómo conseguiste este trabajo? ¿Y eso qué importa, Ricky? Yo soy Patty. Y ella es Jenny. ¿Cómo están? Ay, qué bueno que haya tanta gente joven en esta casa, ¿no? Yo también conocí a tu hermano, ¿sabes? Y estaba ansiosa de conocerte a ti. Oye, ¿tú te sientes capaz de lidiar conmigo? ¡Qué pregunta, María Gabriela! Ven, Ivana, que te voy a presentar al resto de la servidumbre, por favor. ¿Y esa muchacha te cae mal o será idea mía? Ay, Patty, esto se cuenta y no se cree. Ay, yo pensé que te ibas a ir encima de ella a insultarla o algo. No, Jenny. Yo tengo un plan muchísimo mejor. ¿Qué hubo, Tony? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bien. ¿No te vi esta mañana en la playa? ¿No fuiste a trotar? No, no fui hoy. Oye, Tony, ¿hubo algún problema en tu casa anoche con Ivana? ¿En mi casa, no? Sí, creo que sí, pero no sé exactamente cuál fue. Ivana no me contó y esta mañana se fue muy temprano a trabajar, así que no le hablé. Mira, Raimundo, ¿qué te pasa con mi hermana? La última vez hablé contigo y me dijiste que... Te voy a ser sincero, Tony. Yo estoy enamorado de tu hermana. Por favor, ¿tienes novia o no? Tenía. Lo mío con Patty se acabó. Definitivamente. Por eso me sorprendí tanto cuando la vi ahí abajo en la sala. Pero Patty, ¿me lo hubieras dicho? Si es así, la boto ahora mismo de aquí. No, mami, no. A mí me conviene que ella esté aquí, porque yo tengo el plan perfecto para sacarla de la vida de Raimundo. Esa sirvientica se va a arrepentir de haberse cruzado en mi camino. Enfrentarlo y no permitir que ese hombre le cambie el rumbo a tu vida. Para ti es muy fácil decirlo, tía. Hazme caso, hija. Huyendo no se solucionan los problemas, al contrario. Vete a tu trabajo, sigue tu vida normal y demuéstrale a ese sinvergüenza que tú no le tienes miedo. De lo contrario, vas a vivir bajo su chantaje el resto de tu vida. Esa monjita se atrevió a retarme. ¿Y si de verdad me denuncia la policía? No. Seguramente solo quiso asustarme para que me aleje de su sobrina. Pero eso nunca va a suceder. Ella una vez fue mía y lo seguirá siendo hasta que a mí me dé la gana. Entonces, ¿ustedes tienen mucho tiempo trabajando aquí? Sí, bueno, más o menos. Yo soy Rosemary. Y ella es Delia. Hola, mucho gusto, Ivana. Este es mío. De verdad que estoy feliz de estar trabajando aquí donde hay tanta gente de mi edad. Va a ser divertido, ¿no? Ivana, es que ese nombre me suena. ¡Claro! Yo he escuchado tu nombre en esta casa. ¡Claro que sí! El otro día Patty estaba diciendo que no sé qué. Rosemary, ahí está la nueva sirvienta. Sí, señorita Patty. Aquí está. Que suba a mi habitación inmediatamente.
Enseguida, señorita Patty. Bueno, ya la oíste. Segundo piso, segunda puerta a la derecha. Yo como que voy a tener que hablar con esa señorita Patty, ¿no? Para explicarle que yo no soy ninguna sirvienta. Dime, ¿será la misma Ivana de quien Jenny estaba averiguando con Ricky? Lo que no me explico es cómo vino a parar ella de babysitter de tu hermanita. Y tampoco cómo Patty aceptó sabiendo que Raimundo la dejó por ella. Pobrecita. Si supiera lo que le espera. ¿Por qué Patty le va a cobrar la humillación por haberle quitado a su novio? Se lo va a cobrar con sangre. Pasa adelante. Tú y yo tenemos muchas cosas que aclarar, Ivana Robles. Ivana tiene que salir de esa casa. Ella no puede trabajar ahí porque, ay, Dios mío, qué vergüenza cuando Roberto se entere que mi hermana es sirvienta en casa de su madrina. Rosa, por favor, llámame a Cristina. Necesito que haga varias llamadas mientras yo me ocupo del comercial. Señora, señora Esther, si quiere yo se las hago porque Cristina no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? ¡Qué responsabilidad! Ella ya debería estar acá. Bueno, pues ni modo. Busca en la libreta el teléfono de Maribel Medina y que se presente aquí dentro de una hora, ¿entendido? Sí, sí. Señora Esther, esa señorita... ¿Entonces? Disculpe, es que esa señorita Maribel estuvo ayer aquí. Estuvo hablando con el abogado Santander. ¿Ella es empleada de esta empresa? No. Ella es su novia. No sé por qué sigue insistiendo en eso. Si ella antes no quiso nada conmigo porque no tengo los millones que ella quisiera, entonces, ¿por qué ahora insiste en buscarme? Mamá, mamá, ¿a ti te pasa algo? ¿Te sientes mal? No, nada, mi amor. Nada, es que estoy un poco cansada. Eso es todo. Sí, no dormí bien. Se nota, ¿eh? Se nota, porque tienes muy mala cara. Que me estás poniendo achacosa, viejita. Mira, hace tiempo que no te haces un chequeo médico. Así que esta tarde me vengo temprano de la oficina y te llevo al hospital para que te lo hagas, ¿ok? Sí. Y me sorprendió mucho cuando ella me pidió que no fuera para tu casa, porque yo estaba dispuesto a ir a hablar con tu papá. Para decirle que quiero tener algo con Ivana. Con la aprobación de ustedes, por supuesto. ¿Y a Patty sabe que terminaste con ella por Ivana? Sí, yo le dije la verdad. ¿Anoche mismo? Sí. ¿Cómo lo adivinaste? No, no sé. Supongo que Patty debe estar muy triste porque ella te quiere, ¿no? Eso dice ella. Pero yo no creo, Tony. Yo más bien pienso que Patty se encaprichó conmigo. Pero amor, amor. La verdad es que no sé. No creo. Pero ella se va a olvidar de mí. Patty es una buena muchacha y yo estoy seguro que muy pronto encontrará quien me sustituya en su corazón. Ojalá. ¿Aló? Ah, sí, Sonia, ¿qué tal? Sí, me imagino de qué se trata. No se preocupe, que yo nunca he evadido una responsabilidad. Ay, pero ¿por qué yo tengo que ponerme ese uniforme? Porque aquí toda la servidumbre anda uniformada. ¿O no lo notaste? Si no te lo pones, vas a aparecer la nota discordante. No, no, yo no tengo inconveniente en ponérmelo. Ay, lo que pasa es que se ve así tan simplón, sin una florecita, sin un lacito, nada. Te lo pones. ¿Patty? Mi amor, el asunto está arreglado. Todo va a salir como tú lo planeaste. No importa lo que diga mi tía Angelines, seré cobarde.
pero yo prefiero irme de aquí antes de que Rafael me complique en otra estafa. Señorita Guillén. ¿Y usted qué hace aquí? Perdone que haya entrado en su oficina. Es que lo estaba esperando porque... porque me surgió un problema. ¿Algo en lo que yo la pueda ayudar? No. No creo. Se trata de un problema familiar. ¿Con su primo? Mire, se lo pregunto porque cada vez que él viene a verla, usted se pone como muy nerviosa. En fin, si es algo en lo que yo la puedo ayudar, por favor, no dude en decírmelo, ¿sí? Cristina, no le inspiro suficiente confianza como para decirme una intimidad. Yo de aquí no me muevo hasta que Augusto no venga. Es que no pueden haberme quitado el comercial sin participármelo. Ay, cuánto lo siento, Laura. Fue una decisión de la señora Contreras, la esposa de Augusto. La señorita Medina te va a sustituir. Bueno, Esther, tú me dices cuándo empezamos a grabar. Mira que ya los señores tienen rato esperando. Claro que sí, Maribel, acompáñame. Aquí nadie va a grabar nada. Nada se va a grabar hasta que Augusto no venga. Y me diga en mi propia cara que yo no soy la modelo. Entonces el asunto es más grave de lo que pensé. Cristina, ¿por qué no me cuenta lo que le pasa? Perdóname. Perdóname, yo no debí ponerme a llorar. No, no. Unos ojos tan bellos no deberían llenarse de lágrimas. Si usted me explicara cuál es el problema, a lo mejor podría hacer algo. No, yo no puedo explicarle. Es demasiado personal. Pero yo no puedo quedarme en Miami, ¿me entiende? Yo no puedo seguir trabajando aquí. Cristina, ¿usted se da cuenta que si se va en este momento me va a crear un problema gravísimo? Sí, sí, yo lo entiendo, yo lo sé, pero es que... Perdón un segundo. ¿Aló? ¿Pero cómo? ¿Quién dijo que no fuera ella? Ok, Esther, ok. Voy a resolverlo. Espérame ahí. Cristina, se presentó un problema en la grabación. Voy a resolverlo. Prométame que no se va a ir todavía. Prométamelo. Está bien. Se lo prometo. Seguro que Sonia me va a reclamar haber terminado con Patty. A lo mejor ella les contó que tuvimos relaciones y pretenden obligarme a casarme. Pero yo no la quiero. Estoy enamorado de Ivana. Tan bella. Soy el primer hombre que la ha besado en su vida. Anoche cuando me llamó estaba llorando. ¿Será que se enteró de lo de Patty? No, Tony me lo hubiera dicho. ¿Pero qué habrá pasado? Ahora me arrepiento de haber aceptado este trabajo. Ay, es que este uniforme me queda horrible, ¿verdad? Además, no sé, pero yo presiento que no le caigo muy bien a la señorita Patty. O es que ella siempre es así tan mandona. Ella es una víbora. Cuidado y caes en desgracia con ella. Ay, y la niñita que tienes que cuidar es una víborita también, ¿oíste? Cuídate de ella. Pero sobre todo, amiga, cuídate de la señorita Patty. Si tú te vas, se me echa a perder el plan, mamá. Tú tienes que estar aquí cuando llegue Raimundo. Mi amor, se me presentó un problemita en la empresa y me tengo que ir. Pero no te preocupes, yo regreso inmediatamente. Tranquilita, todo va a salir bien. Sonia, yo también tengo que ir a la empresa. Vamos, yo te acompaño. Bueno. No, el señor Contreras no está en su oficina. Él bajó para la tienda porque se le presentó no sé qué problema. Abogado Santander. ¿Abogado Santander? ¿Pero qué es eso? Yo pensé que había confianza entre nosotros. Sí, usted lo ha dicho. Había. Rosita, ¿se puede saber por qué estás así como seca, como brava conmigo? Lo que pasa
es que a mí no me gusta que jueguen conmigo. Eso es todo. Pero me lo dices como en reproche. Y la verdad, no sé por qué. Yo se lo voy a poner bien claro. Yo no entiendo por qué a usted le interesa tanto mi amistad. Si ya usted tiene novia. ¿Desde cuándo Sonia da órdenes aquí? ¿Desde cuándo? Bueno, Augusto, Sonia es tu esposa, ¿no? Ella me llamó hace un rato al celular y me pidió que contratara a Maribel. Es más, hace unos instantes volvió a llamar y me dijo que venía para acá. ¿Así es la cosa? Sí. Mi amor, evítame un problema y vamos a dejar las cosas así. Mejor es que te vayas antes de que venga Sonia. ¿Pero por qué esa vieja amargada me quiere quitar mi trabajo? Hazme el favor, no quiero escándalos aquí delante de la gente, ¿sí? Está bien, Augusto. Yo me voy a ir. Pero te advierto. Ya tengo una propuesta de trabajo en el extranjero. Me la hizo la señora Lidia Bermúdez, que tiene su propia agencia de publicidad. O tú resuelves separarte de tu mujer de una vez por todas, o yo me voy. Y no sé cuándo me vuelvas a ver, ¿oíste? Bueno, ¿voy a hacer el comercial o no, señor Contreras? Sí, por supuesto que sí, Maribel. Encárgate, Esther, sí. Y seguramente por eso Patty no fue a recogerme a la casa anoche como habíamos acordado. Estaba en plena ruptura con Raimundo. Me imagino cómo debe sentirse. Triste, solita. Pero para eso está este papito aquí, para sacarle ese clavo. Cuidado, y no te busques un problema con Raimundo. No, pero no, al contrario. Raimundo se ve que es un tipo legal. Fíjate que me dijo que quería hablar con papá para formalizar su relación con mi hermana. Pues a mí él me parece un oportunista. No sé por qué dices eso, ni siquiera lo conoces. Sí, es cierto, pero ayer lo vi sin siquiera terminar con su novia besando a tu hermana en plena calle. Voy a serte franco, Tony. A mí me parece que él te mintió. Lo más probable es que Raimundo no haya terminado con Patty y que su interés en Ivana sea solamente un capricho de niño rico. Por favor, no permitas que ese hombre juegue con los sentimientos de tu hermana. No lo permitas, Tony. ¿Dónde habrá conseguido trabajo Ivana? ¿Trabajo de qué? ¿Qué mentira habrá dicho para emplearse? Bueno, esta noche me enteraré, porque al salir de la casa de los Contreras, voy a hablar con el señor Robles. Yo quiero que él sepa que mi interés en Ivana es serio. Ivana, parece mentira como en tan poco tiempo se me metió en el corazón. ¿Y dónde están tus papás? ¿Ellos no viven en esta casa? Nosotros vivimos en Canadá, pero ellos se fueron a Europa. Me imagino ni siquiera sabes a dónde queda eso. Ay, claro que sé, Gaby. Europa es un continente. Mira, te voy a decir Gaby porque María Gabriela suena muy largo. Gaby suena más bonito, ¿verdad? Bueno, hablando de Europa, yo nunca he viajado, ¿sabes? Pero yo sé que algún día voy a reunir mucho dinero para darme unas vacaciones en Disney. Claro, cuando pase el luto. ¿Cuál luto? Ay, Gaby, es que mi mamá se me murió. Bueno, mi mamá que me crió, porque a la verdadera no la recuerdo. ¿Esa también se murió? No. Ella me abandonó. Pero ya, ya. No hablemos de más cosas tristes. Vamos a hablar de cosas bonitas. Háblame de ti, porque nos tenemos que ir haciendo buenas amigas. Yo no puedo ser amiga de una muchacha de tu edad. Tú eres mi sirvienta y punto. Te aseguro que esa relación se terminó hace mucho tiempo, Rosita. Yo no tengo ningún interés en volver con ella. Ah, no, pero parece que ella sí. Bueno, pues está perdiendo el tiempo, porque después de conocerte, la única mujer que me interesa eres tú. Con permiso. Disculpe que interrumpa, abogado Santander. ¿El señor Contreras no ha regresado? No, todavía no, pero... Ah, no, ahí viene. ¿Qué pasó, Augusto? ¿Cómo anda la grabación del comercial? Pésimo. Acompáñame a la oficina, por favor.
Rosita, ¿qué pasaría? Y a mí que me urge terminar de hablar con el señor Contreras. Pase lo que pase, yo no puedo seguir trabajando aquí. Déjame decirte que cuando se enteró que venías para acá, hasta la convenció de irse. Ay, cómo me hubiera gustado encontrármelos juntos. ¿Para qué, Sonia? ¿Para armarles un escándalo estilo verdulera? Por favor, qué falta de clase. Bueno, voy a ver a mi marido, ¿eh? No, Sonia, no. Yo te recomendaría que esperaras a que él llegara esta noche a tu casa porque estaba furiosísimo. Es más, hasta me dijo que tú no eras quien para dar órdenes aquí. ¡Ah! No me digas. ¿Y cómo reaccionó la tal Laura? Ay, no, eso estuvo buenísimo. Se puso pero de lo peor. Es más, hasta lo amenazó que se iba de viaje a una campaña publicitaria con una tal Lidia Bermúdez al extranjero. ¿Qué te parece? Ay. Sonia está enferma, Roberto. Definitivamente está peor que nunca. ¿Tú sabes a quién llamó para el comercial? A Maribel Medina. ¿Cómo? ¿A mi ex? Yo no sé cómo diablo se enteró que Laura iba a hacer el comercial. Entonces le dio órdenes a Esther de que la sacara. Y por supuesto, Laura me amenazó con irse de viaje, lo cual me encantaría que hiciera porque estoy hasta aquí de conflictos. Estoy harto de las manipulaciones de las dos. ¡De las dos! Bueno, pero el comercial va todavía. Eso es lo importante. Sí. Otra cosa que me tiene mal es que parece que Cristina se quiere ir de la compañía. Bueno, caramba, lo dices con un tono de preocupación que nunca te había notado con respecto a ninguna otra empleada. Roberto, no estoy para insinuaciones, de verdad, créemelo. Otra cosa que quiero hablar en serio contigo es que he decidido retomar de verdad la búsqueda de Rosario y de mi hija. Así que te quería pedir que si conoces un detective bueno, pero uno bueno de verdad, Sí. Cueste lo que cueste, por favor. Conozco uno. Se llama Jesús Ortiz. Si quieres, te pongo el habla ahora mismo. Por favor, sí. ¿Sí? Déjame ver. Es él. Ya. Pero yo no entiendo, hermano. Tú me dijiste que tenías todo el asunto resuelto. Así es. Pero hay que aplazar el operativo. Y yo lo que creo es que tu mujercita se nos echó para atrás. Cristina tiene algo con el tal Augusto. Y a él le gusta a ella. Pero se va a quedar con las ganas. Se va a quedar con las ganas. Yo prefiero ver a Cristina muerta antes de que otro hombre me la quite. Pero bueno, Cristina, yo pensé que tú necesitabas este trabajo. ¿Por qué te vas a ir? Por razones muy personales, que prefiero no contar, Rosita. Pero... Buenas. ¿Cuál de las dos es Rosita Robles? Yo, señora. ¿Deseaba algo? Sí. Quiero hablar en privado con usted. Espero que haya reconsiderado lo de su renuncia. Usted me hace mucha falta, Cristina. Quiero decir, aquí, en este momento, en la empresa, me hace mucha falta. Yo no puedo sacar a Esther del comercial y quedarme al mismo tiempo sin asistente. Bueno, si es por poco tiempo, yo podría hacer el esfuerzo y quedarme. Pero después... Después es quién sabe cuándo. ¿Sabe, Cristina? Yo he notado que usted es una mujer muy inteligente, competente. Yo creo que puede progresar muy rápido en esta empresa. Y por otro lado, para serle franco, a mí particularmente me dolería mucho perderla. Quiero decir que usted renunciara, pues. No le prometo nada. Pero me quedaría hasta que usted ya no me necesite más. Sé que estás aquí porque mi mamá te llamó.
Ella salió, pero no tarda en venir. ¿Qué le dijiste a tus padres, Patty? ¿Para qué debo estar preparado? Yo solo les dije la verdad, que me habías dejado por otra. Pero yo no tengo idea de lo que ella va a decirte. Créeme. Rosemary, dile a la nueva sirvienta que le traiga un café a Raimundo. Bueno, pero si quiere yo se lo puedo traer. No, no, tú no. Que lo traiga la nueva sirvienta. Es una orden. Sí, señorita Patty. Pero no entiendo por qué usted me dice que yo estoy aquí solo para trabajar. ¿Acaso no es eso lo que hago? ¿Hay alguna queja de mí? Tengo entendido de que usted se ha tomado ciertas libertades con el personal ejecutivo de la empresa. Más específicamente, con mi ahijado, el abogado Roberto Santander. Mire, el abogado me ofreció su amistad y... ¿Y bueno... usted piensa que eso le da motivos para tener una relación con él, no es así? No, no, mire, señora Herminia, entre el abogado Santander y yo... No hay... puede haber absolutamente nada, señorita. Además, usted no está a su altura. Y yo no acepto ese tipo de relaciones aquí en la empresa. Y sobre todo, entre mis empleados. Además, querida, él tiene novia. Una muchacha de la sociedad. Él me aseguró que ese noviazgo ya había terminado. No sea ingenua, señorita. Los hombres, por aprovechar cualquier chance que se les presente, inventan cualquier cosa. Y usted no es nada más que eso para él. Un chance. Le aconsejo que ocupe su lugar, si es que le interesa permanecer en esta empresa, donde yo soy la socia mayoritaria. ¿Quedó claro? Buenos días. Mi nombre es Jesús Ortiz y tengo entendido que el señor Contreras me está esperando. Sí, yo... Ahora lo anuncio. ¿Sí? Hágalo pasar inmediatamente. Gracias. Señor Ortiz, lo estaba esperando. Señor Contreras, gracias. Mucho gusto. Gracias. Bien, usted dirá en qué puedo ayudarle. Voy a ser breve porque hoy estoy muy ocupado. Necesito encontrar una persona que desapareció hace mucho tiempo. Le estoy hablando de mi primera esposa. Disculpe un momento. Sí, dime, Esther. Pero bueno, ¿y dónde está eso? No, 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 no. No le digas a Cristina que ya no lo va a encontrar. Lo voy a buscar yo. De acuerdo. Discúlpeme, señor Ortiz, pero lamentablemente tengo una emergencia. No, 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 no se preocupe. Yo entiendo lo que es eso. ¿Quiere que vuelva mañana? No, mire, no hace falta. Le agradezco mucho. Vaya a mi casa, aquí tiene la dirección. Esta noche, allí hablamos con tranquilidad. Augusto no vive en Venezuela. Pero eso no puede ser. Mire, ¿usted está segura que llamó el número que le di? Sí, señora Morales. Allí me contestaron que hace mucho tiempo él no vive en esa dirección. Se fue. ¿Pero a dónde? Entonces ahora estoy más convencida que efectivamente él tiene a mi hija. Pero eso debería tranquilizarla, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo hago para saber dónde está viviendo? ¿Cómo hago para localizarlo? Mire, quizá la señora a quien usted le entregó a su hija sepa dónde está. Y si ella vive aquí en Miami, es más fácil encontrarla a ella que a su esposo. Sí. Eso de que Augusto se mete en mi oficina no me gusta, pero para nada. No me conviene lo que puede encontrar. Porque no quiso que Cristina buscara ese contrato. Tengo que controlarme. En la oficina no hay nada que pueda comprometerme. Nada. Tú no puedes obligarme a hacer eso, Rafael. Yo no voy a regresar a la cárcel por tu culpa. No te va a pasar nada si haces las cosas como yo te digo.
Esta tarde, cuando salgas de tu trabajo, Cristóbal y yo te vamos a explicar bien qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Cristóbal? ¿Quién es ese? Mi socio, preciosa. Más vale que nos esperes esta tarde a la salida de tu trabajo. Si no lo haces, no respondo de mí. Señor Contreras, yo necesito hablar con usted un momentico. ¿Tiene tiempo? En este momento no puedo, Rosita. Tengo que buscar unos documentos en la oficina de... Ah, bueno. Buenos días, señor Contreras. Caramba, usted como que viene por aquí todos los días, ¿no? Es que tenía que solucionar un problema con mi prima, pero ya todo está arreglado. Con su permiso. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Rafael me hace esto? No le bastaron los años de cárcel que pasé por él. Cristina, ¿estás llorando? No. No, señor Contreras. Tuviste un problema con ese hombre, ¿no? Tu primo. No, no. No me lo niegues. Se acaba de salir de aquí, yo lo vi. Por Dios, Cristina, ¿qué pasa? Tiene que ser algo muy grave. ¿Por qué no confías en mí, ah? ¿Eh? Que te guste. Piensa. Mira, yo por lo menos a tu edad espiaba a las hormiguitas en el patio de mi casa, cazaba lagartijas. Ay, ¿no pretenderás que yo haga esa asquerosidad? Bueno, no sé. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? ¿Mm? Porque para eso estoy yo aquí, para jugar contigo. Ivana, la señorita Patty manda a decir que vayas a servir el café a su novio. ¿A su novio? Rosemary, pero se supone que yo tengo que atender a Gaby y en este momento... En... Ella fue muy clara y tajante en que fueras tú quien nos sirviese. ¡Vamos! ¿Por qué hizo eso? No sé, no sé, Cristina, discúlpame. De verdad, fue un impulso. No lo pude reprimir. Disculpa. Usted dijo que quería ayudarme, pero esta no es la mejor manera de hacerlo. Discúlpame, de verdad. Déjeme sola, por favor. Por favor, no pienses mal de mí. Por favor. No, yo... ¿No ha aparecido el contrato, Augusto? No, no. La verdad es que no lo he buscado todavía. Sí, están terminando de grabar el comercial, pero el director quiere hablar contigo. De acuerdo. Vamos. Yo espero que tú hayas pensado bien en lo que hiciste, Raimundo. Porque, ¿qué sabes tú de esa tal Ivana? Tú apenas la conoces. Mira, Patty, yo preferiría que no habláramos de ella, porque sé que eso a ti te hace mal. Pero como es lógico, yo siento curiosidad por saber por quién me dejaste. Aunque yo creo que tú te vas a llevar una desagradable sorpresa con esa mujer. Aquí le traigo el cafecito para...